Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente el profe Brandán en una mañana lluviosa, ¿eh? Pero bueno, no te detiene, no te detiene la lluvia, Brandán. Así que bueno, estamos aquí nuevamente en el canal del profe Brandán y estamos disfrutando de un día lluvioso, pero lindo, cálido, agradable, caminando aquí por las inmediaciones de la Plaza España, ¿sí? La verdad que les voy a mostrar un par de cositas que les va a gustar. Giramos la cámara, ahí tenemos Plaza España, que ahora vamos a hacer el recorrido. Tenemos enfrente el Hotel Riu Plaza de España, que lo tenemos por aquí. Un hotel de 4 estrellas, pero hacele cuenta que es 5 estrellas de Argentina, ¿no? Es uno de los hoteles más populares. Inclusive les comento, después vamos a subir allá en la azotea, no sé si llegan a ver, hay una parte de... Sería un acrílico, pero un acrílico duro, que se puede llegar a quedar ahí, sacarse una foto, tener un mirador de toda la ciudad de Madrid. Está bueno, está muy bueno, así que yo ya lo he visto, pero después lo voy a compartir con ustedes, con todos los que miran el canal del profe Brandán. Así que bueno, tenemos ahí la posibilidad de iniciar la Gran Vía, una calle, esta es una de las avenidas que ya la hemos visitado en otras oportunidades. Fíjense por ahí, por el edificio que aparece, una de las torres más antiguas que tiene España y una de las más altas de toda España, ¿sí? Aunque eso ha pasado hasta un par de años atrás, porque se han construido 4 torres nuevas, que después las vamos a ir a visitar. Y bueno, hoy por hoy son los emblemáticos monumentos de aquí de España, son muy nuevas, muy jóvenes las 4 torres, y bueno, obviamente han dejado atrás lo que ustedes ven a mis espaldas, una de las emblemáticas torres más altas de toda España, Así que bueno, vamos a visitar un poquito también la Plaza España y les voy a ir comentando algunas cositas mientras la vamos viendo. Vamos a esperar pasar para el otro lado, vamos a girar la cámara, ahí estamos, vamos a ir girando la cámara, si ustedes pueden ver. En el frente de la plaza hay un monumento, ¿sí? Que es el monumento a Plaza España, que está constituido por 5 mujeres. Ahora, mientras yo les voy mostrando la plaza, que obviamente siempre está llena de turistas, gente que viene a visitar, ustedes saben que España, o por lo menos lo he comentado, allá hay otro grupo de contingente, ustedes saben que España, lo he comentado en otros videos anteriores, que es concurrida y visitada por más o menos casi 7, de 7 a 10 personas, 10 millones, perdón, de personas. Hay un camarógrafo, colega, sí. Les decía, a ver, vamos a girar la cámara. Te decía y te comentaba, mientras visitamos un poquito la plaza, que España es convocada, visitada por entre 7 y 10 millones de personas. Imagínate, ¿no? La cantidad de personas que la visitan. Y bueno, obviamente, tiene encantos por doquier. Giramos un poquito más de vuelta. Ahí tenemos varios contingentes. Sí, no sé de qué país serán. Hablando de las visitas. Y allí está la torre que yo te decía. Observa arriba las 5 mujeres que están. Después tenemos por ahí la entrada de metro. El Hotel Riu, por ahí, como les llegas a notar. Uno de los, no, de los hoteles emblemáticos que tiene España. Pero lo curioso de todo esto, fíjate, que cada una de las mujeres que se encuentran dentro de este monumento representa a cada uno de los continentes. Otra de las cositas que te puedo destacar, que allá arriba, no sé si la observas, hay una de las mujeres, ahora le vamos a ir dando vuelta a la cámara para que lo vayas viendo. Te comentaba, una de las mujeres, la que tiene, digamos, el sombrero, o es una especie de gorrito, es justamente el viejo continente, es Europa. Y al lado de Europa, ¿sabés quién está? ¿Sabés quién está? ¿Adivinaste? Sí, está América, que es la más bonita de todas, Sí, vamos, mi América, mi Argentina querida. Y bueno, ¿y sabés qué está haciendo Europa? Le está mostrando el Quijote de la Mancha. A ver. Vamos a ir viendo, ahí seguimos dando, girando la plaza. Allá tenemos otro contingente más. Fíjate que esta gente no nos para ni siquiera la lluvia, ¿no? Bueno, más o menos ahora está bastante bonita, bastante verde. Casi nos caemos. Pero esto es en vivo y en directo, chicos, Así que bueno, por favor, ahí seguimos mostrando
el monumento de las 5 mujeres que se encuentran allá arriba. Gente que saca fotos, La verdad que es muy bonita la plaza. No tenemos sol, tenemos lluvia. Un día hoy muy bonito para caminar, pero con paraguas, obviamente. Y te comentaba, las 5 mujeres que están arriba, en la parte de la estatua, una, que ves, como, a ver, vamos a girar aquí la cámara para que la puedas ver mejor. Ahí está, fíjate, una de las mujeres, ¿viste la que tenés el gorrito ahí? ¿La viste? Bueno, esa es Europa. Y al lado, que es la más bonita de todas, esa es América. Y bueno, vamos a seguir mostrando un poquito, a ver más de lo que tiene España, porque la verdad que tiene muy lindos los lugares para poder visitarlo. ¿Sabes dónde lo voy a, vamos a ir? Te voy a mostrar también. Por aquí, vamos a ir viendo por acá, por este lado. Te voy a mostrar el Palacio del Rey, ¿sí? Y te voy a mostrar también el Templo de Debod, que es uno de los templos que ha ofrecido los egipcios en agradecimiento a España por colaborar y ayudarle en distintas épocas. Y bueno, en agradecimiento a los egipcios le han realizado una dúplica exacta del templo de Debod que tienen allá en Egipto, pero han traído distintos tipos de rocas, que son las rocas originales inclusive, hay fotografías y todo, ¿sí? Que hacen que después pudieron armar una réplica exacta del templo de Debod, pero ubicado aquí en España. Así que bueno, el videito de hoy se extendió un poquito, comparado con los otros. Te invito a que le pongas un like si te gustó lo que vistes. Y bueno, y obviamente que lo compartas, ¿no? Después te voy a ir mostrando otras cosas que llaman la atención. Vamos a entrar también en España la prohibida, la parte prohibida de España, la parte oculta también que tiene aquí España, porque tiene unos lugares muy, pero muy bonitos para visitar, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de ir viendo las distintas partes que tiene, ¿no? Bueno, ahora nos estamos dirigiendo, ¿sí? Fíjate que tenemos un montón de turistas que vienen a visitarla. Tenemos los distintos palacios, el Hotel Riu, que como verán es muy moderno. Hola, buen día. Y bueno, ahí nos saluda la gente, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos la posibilidad de ver, no sé si conocerá a esta gente de Brandán, ¿no? Porque por ahí los conocen o no, no sé. Pero nos saludaron, así que bueno. Mira, te voy a mostrar aquí, tenemos las puertas de la entrada para el parque, porque aquí están llenos de parques, te cuento. Lleno de parques, lleno de fuentes. La verdad que es muy bonito y gratuito, sobre todo gratuito. Aquí tenemos una de las fuentes, ¿sí? Y tenemos una de las entradas al parque, que ahora nos vamos a dirigir a la parte de lo que es el Templo de Debod, pasando por este bonito, bonito parque. Y bueno, la verdad que lo vamos a compartir con todos aquellos que visitan el canal del Profe Brandán. Así que bueno, seguimos visitando estos lugares, la verdad, dignos de visitar, dignos de como yo siempre le digo, de compartirlos en familia. Fíjense en qué bonito que es todo, qué limpito que está todo, qué ordenado, ¿no? Por algo es el primer mundo. La verdad que para mí es un placer mostrarle estas imágenes a través del canal del Profe Brandán. Y ya te digo, si te gustaron, poner un like. ¿Querés compartir más? Compartirlo con tus amigos, con la gente que te quiere y con los que no también. ¿Por qué no? Así que bueno, seguimos entonces disfrutando de este paseo, mini paseo. El video de hoy, ya te vuelvo a repetir, se va a extender un poquito porque quiero mostrarte justamente esto. El distinto verde, qué bien que le hace el agua, qué bien que le hace el agua a todo esto, porque la verdad que aquí, en lo que es Madrid, hay mucha sequía, los calores son muy intensos, pese a que nosotros ya estamos hoy 28, ¿sí? A 28 de abril, plena primavera, aquí arranca en abril la primavera, y bueno,